la cama lengua que no traiga más jamón. Un momento está la cosa más bien chunga. Bueno, regresamos de publicidad, de esa publicidad tan necesaria que nos da de comer, y afrontamos la última parte del programa, la segunda y última parte del programa de hoy, hablando, ya sabéis, ¿no?, esta sección que a mí me gusta de Más allá del COAC. Hoy vamos a hablar, como hemos adelantado, del carnaval en la posguerra y de una ruta que habla de Cádiz en la posguerra. Entonces, vamos a ver cómo se hilan esas dos cosas, cómo nos lo cuentan, y tenemos a dos, yo me atrevo a decir, colaboradores de nuestro programa, Santiago Moreno y Francis Sevilla. Muy buenas. Muy buenas, querido Iván. ¿Puedo decir lo de colaboradores de este programa o me quedo en amigos a los que meto en marrones y ya está, ¿no? Hombre, esa segunda opción es... No, colaboradores muy gustosos, la verdad es que sí, porque siempre es un placer de, bueno, de poder compartir, ¿no? Que al fin y al cabo se trata de compartir ideas y coplas, sin problema. Bueno, Santi no, Santi pone más problemas. Santi, tú eres más diplomático. Porque Santi tiene mucha más confianza conmigo. Claro, y me dice, Guillo, tú la confianza eres... da asco. Da asco. Bueno, amigos, señores, brevemente, ¿qué es Cádiz en la posguerra? ¿Qué es esa ruta? Bueno, pues Cádiz en posguerra es la segunda ruta que estamos desarrollando desde una joven empresa que lleva por nombre Una de 3.000 Historias, en la cual, Cádiz en posguerra, pues lo que tratamos de ver básicamente son distintos aspectos de la vida cotidiana de los gaditanos y las gaditanas que vivieron durante los años 40 y años 50. Lo hacemos de forma contada, que el mayor porcentaje de esa parte la hago yo, y lo hacemos también de forma cantada, que lo hace al 100% el querido profesor Sevilla Pese. Que menos mal, ¿eh? Porque si tuvieras que cantar tú... Iba de ruina la ruta. Sí, 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 no, sí. Con eso no tenía tú ni parpán. ¿Y cómo era el carnaval en la posguerra? Bueno, el carnaval tuvo... Sobre todo para mí es valiente, hay una palabra que lo define que es valiente, ¿no? En el sentido de que en el 49 se consigue por fin empezar a recuperar algo a base de mucho pelearlo y sufrirlo. Y después, durante los años 50, pues, con unas letras que están hoy en día en el olvido, de las cuales nosotros cantamos unas cuantas en la ruta, me refiero a que son letras que están en los libretos, pasaron la censura, pero nunca nos han llegado esas letras. Las letras que nos han llegado son siempre letras de piropos, y piropo a Cádiz, piropo a la gaditana, pero también había letras de denuncia y había letras de un poco de expresión social, ¿no? La sociedad se expresaba a través del carnaval. Entonces, era un carnaval, evidentemente, mucho más sencillo, hecho por gente semi-analfabeta, como muy bien dices tú en otras ocasiones. Eso es distinto al carnaval de hoy, pero el fondo es el mismo que hoy, Iván. O sea, un poco de denuncia y un poco de sacar afuera lo que la gente pensaba, ¿no? ¿Qué autores eran los que destacaron en esa época, Santi? Bueno, autores hay multitud de ellos. Hay autores que provenían del carnaval republicano, que eran supervivientes, y luego hubo una, digamos, una nueva generación. Quizás quien la encabezó fue Paco Alba. Uh-huh. Pero luego también estaba Antonio Torres. Fletilla, pero luego de la anterior había ahí también, quedaba Manuel López Cañamaque, aunque nada más que los primeros años, de forma un poco marginal Manolo León. Pero, Antonio Clavaín también. Digamos que se mezclaron dos generaciones distintas. ¿Cuál sería, si tuvierais que destacar dos, que como el que más en el olvido, el gran desconocido de esos años? De los años de posguerra. De posguerra. Bueno, esa pregunta, yo creo que en general es la década entera, ¿eh? Y me explico. Grabaciones que nos han llegado las grabaciones que hay actualmente del Teatro Falla, del concurso, son a partir del año 59. Pero el carnaval regresa en el 49, con lo cual del 49 al 59 es una década donde solamente tenemos referencias musicales de lo que las distintas antologías con el paso de los años fueron grabando. Eso significa que muchas de las coplas, muchas de las melodías y muchas de las agrupaciones que salieron ahí quedaron en el olvido, porque no nos han llegado prácticamente nada de ellas. Y
Yo, por eso te digo que más que un autor en concreto, hay muchísimas chirigotas de Clavaín, de Antonio Marín, de Juan Ponce, que empezaba, las primeras de Fletilla, las primeras agrupaciones de Paco Alba. Toda esa, muchos coros, muchos tangos, la década de los 50, como tú sabes, es la década dorada del tango gaditano, del coro gaditano. Y muchísimos de esos tangos están ahora mismo perdidos porque tangos de Manolo Bravo, de Quirós, de Antonio Torres también, de... Bueno, porque no, ni había grabaciones, ni había forma de transmitirlo, nada más que por tradición oral, ¿no? Entonces, para mí, el gran olvidado es la década de los 50 entera. ¿Y existe algún paralelismo? Es decir, por ejemplo, ahora se lleva mucho la comparsa, se lleva mucho el fenómeno fan, se dan casos de gente que se va de un grupo a otro y hay enfados. Hay, claro que sí. ¿Hay alguna anécdota por ahí? La conocida anécdota, y a la vez que desconocida, de los marcianos, del coro de los marcianos y los bichitos de luz. Tú has dicho la comparsa, el fenómeno de la comparsa de los fans. Entonces, en la década de los años 50, lo que el éxito de la comparsa era entonces el éxito de los coros. Uh-huh. Eran los coros los que, digamos, reinaban en aquel primitivo concurso, que es el actual heredero del de hoy. Y me remito a la pelea que hubo entre los bichitos de luz y los marcianos, que algunos dicen que no fue pelea y otros que sí, es que al año siguiente se mezclaron, es que se mezclaron los autores de música de un coro, se fueron con los de letra y los de letra, los de música. Bueno, porque la anécdota dice, ¿no? La voz popular dice que de batea a batea, ¿no? O sea, que estaban en la calle y llegaron a las manos, ¿no? Llegaron a las manos, exactamente. Sí. Pero de eso no hay constancia. Hay constancia oral, pero también hay fuentes orales, otras personas que dicen que no, que eso es, que era todo, fue todo rumorología. Lo que sí, lo de las manos es lo que está un poco en el aire, pero que hubo una rivalidad siempre, fuerte, claro. Y letras de uno a otro y de otro a uno, eso sí es cierto, que hubo un pique bastante incluso fuerte. Algunas letras que no se llegaron a cantar. No se escribieron y no se... Antonio Torres llegó a escribir una letra, pero al final dijo que no se interpretaron, en fin. ¿Y esa letra está? Sí, sí, sí. Se conoce. Aunque la ruta no la hemos metido todavía. No, esa no está bien. Todavía. Bueno, la posguerra, como bien saben, cualquier posguerra es una mala época económica, una época social complicada. Uh-huh. ¿Somos capaces de ver en las letras de Carnaval el reflejo de cómo era la sociedad gaditana de posguerra? Yo creo que es perfectamente, no lo pienso ahora con la ruta, lo llevo pensando hace ya muchos años cuando estuve investigando la época. La ruta se basa en una investigación que a su vez se basaba en fuentes archivísticas hemerográficas, Diario de Cádiz, que era el diario que había entonces, los demás habían desaparecido, las fuentes orales y por supuesto las coplas de Carnaval, porque son las coplas de Carnaval las que muestran el pensamiento de una gran parte de la población. Y eso, al ir a la ruta, al escuchar a mí y al escuchar a Francis, se comprueba. Vamos a tener, y tenemos en la ruta, ejemplos. Sí, sí, son continuos ejemplos. ¿Qué te digo yo? De la vivienda, de las enfermedades, de las diversiones. Y todo se va acompañando. Uh-huh. Toda opinión que dijera Diario de Cádiz, todo dato que salga de un archivo... De la siempre hay una letra alusiva a eso, ilustra, que ¿no? Se puede ilustrar, o bien un tango paso doble o bien en forma más humorística, pero siempre hay como el cuplé, pero siempre hay, entonces se forma esa unión, yo creo que muy bonita, de la historia pura y dura con la historia más académica con la historia popular que da el Carnaval, ¿no? Y es una unión muy bonita, sinceramente. Posguerra, una época convulsa, una época con un poco de aquí, nada, con poco de aquí, nada. Con nada de aquí. ¿Se convierte el Carnaval en una fuente de ingreso para autores o componentes? Sí. ¿Y componentes? Sí. Hombre, tanto como hoy no, pero bueno, claro. Ellos lo buscaban, sí. Uh-huh. Eso está registrado en varias entrevistas que posteriormente, con los años, se le hicieron a muchos chiricoteros y coristas de la época, y ellos lo cuentan. Que salían, hombre, había afición lógicamente, pero que salían porque al final del día se había estado postulando y se repartía y se era buscaba. Era un jornal, o sea que eso se cuenta abiertamente y no tenía ningún reparo en decir que, como hoy, ¿no? Que parece que da un poco de vergüenza decir, hoy no, es que voy a ganar,
coño, pues claro que vas a ganar. Pero si hoy es por una ayuda, antes era, en muchos de los casos era, pues una situación casi de supervivencia, ¿no? También, ¿no? O sea, mucha gente que necesitaba a lo mejor ese duro, esos dos duros de aquel día para poder comer al día siguiente, ¿no? Y no solo fue un reclamo de las gentes del carnaval o de, digamos, de las clases populares, también fue un reclamo de la propia burguesía franquista, porque yo soy de los que piensa que uno de los motivos de que se permita el carnaval no es la explosión, porque la explosión del 47 no es solo la explosión, hay otros motivos, y otro de los motivos es porque hay parte de una burguesía que reclama una fiesta para la ciudad, que la ciudad no tiene, su fiesta ha desaparecido. 10 años antes, y el carnaval va a posibilitar, con el paso del tiempo, que entre, que se mueva el dinero. ¿Cómo funcionaba el carnaval? ¿El carnaval oficialmente cómo funcionaba? Bueno, solamente había un carnaval muy oficial, ¿no? Uh-huh. Eso de callejero, claro. No, en el pasado sí había existido, en esta época no, y es un carnaval pues con una censura muy férrea. Y sacado en fechas... No, en los años 50 todavía ya no se había sacado. No me refiero a sacado de fecha de mayo, sino a sacado de las fechas oficiales del carnaval a nivel mundial. O sea, claro, el carnaval no era en las fechas de las grandes tolendas cristianas, ¿no? Según tengo entendido, sino que se intentaba de huir de esa... De hecho, la palabra en los libretos de la época es prácticamente imposible, hay algún caso, encontrar la palabra carnaval. Es una palabra cuasi prohibida. Porque no se quería, desde el poder no se quería identificar a... Esto era una fiesta típica de Cádiz, claro. No era el carnaval antiguo, porque eso traía connotaciones de libertinaje, para ellos, claro, de libertinaje, de desorden y de cierto caos que esta burguesía que Santi comenta, o este poder, no quería permitir. Quería una fiesta, pero dentro de un cauce que ellos pudieran controlar. El coro, los príncipes del carnaval, pasaron a llamarse, en la censura no pasó. Fueron los príncipes. Curioso. Sí. Curiosidades de esas muchísimas, ¿no? En la ruta. Bueno, claro, se intenta de aunar ese tipo de curiosidades de carnaval y de anécdotas, incluso algunas graciosas también, con la parte más, digamos, más general de la ciudad, ¿no? Cuando Santi habla de las enfermedades, que es un tema que a mí me gusta mucho, me gusta. Quiero decir, sí, interesante en el sentido de que te cuenta la lista oficial de enfermedades que se dieron en Cádiz en aquella época y te echan las manos a la cabeza de pensar que se dieron casos de esas enfermedades. Que son enfermedades más propias de Edad Media. Ajá. De Edad Media. Fiebre tifoidea, peste bubónica. Es que, claro, peste bubónica hubo en Cádiz. En posguerra. Sí, porque relatamos una lista de enfermedades, no enfermedades que aparecieron por la ciudad, sino de enfermedades por las que murieron gente. Y hubo un caso de peste. ¿Ah? Y lo de lepra. Y de lepra también. Y de lepra. Es curioso porque no hace nada y menos. Estamos hablando de hace 60 años. 60 años solo. Más o menos. Bueno, pues Santiago, Francis, contarle a la gente cómo puede hacer esta guía, esta... Bueno, pues visita. La ruta Cádiz en posguerra, el que quiera hacerla, lo que tiene que hacer es reservar. ¿Cómo reservar? Pues a través de nuestro correo reservas@unadetresmilhistorias.com. Más lento, Santiago, más lento, perdón, para que la gente se entere. De todas maneras, no aparecerá sobre impresión. ¿Aparecerá o no aparecerá? Eso nunca lo sabremos. Pero dígalo usted más lento. reservas@unadetresmilhistorias.com. Perfecto. Si no, a la página web, unadetresmilhistorias.com. O al Facebook o al Twitter, al que tenemos nosotros, en una de 3.000 historias, o al de Francis Sevilla Pesci, o al de Santi Moreno. Y bueno, es una ruta que dura 2 horas y media, mínimo, y digo mínimo porque hay un fin de fiesta. Acabamos, sí, que es muy importante, porque acabamos en la Peña La Estrella, en uno de sus salones. La Peña La Estrella precisamente se funda en 1959, y allí, pues ante una mesa, alrededor de una mesa, ponemos medias limetas de vino, más concretamente de manzanilla, que era uno de los vinos que más se bebían en aquellos años. No se bebía la cerveza, se bebía cerveza, pero era minoritaria. Después, con el paso del tiempo, la cerveza pues tomó la importancia y el cariz que después y hoy tiene. Y se ponen unos aperitivos de posguerra, por supuesto.
que porque es el cierre, ¿eh? Se pone huevos de fraile y se ponen panizas, porque la paniza en Cádiz quitó mucha hambre. Claro. Entonces terminamos con todo eso, brindamos. Y está buenísima, ¿eh? Francis come, se pone allí, se come. Se pone de paliza hasta arriba. Allí Juanchi y la Estrella nos atiende perfectamente y nos pone. Y la Peña de la Estrella, que también debería la gente conocerla. La Peña de la Estrella, de aquí aprovechamos para agradecerle la atención que nos presta ahora. Y sí, es un sitio que. Es que, claro, buscamos también ese ambiente de carnaval, ¿no? Ese respirar un poquito de. Incluso de la fisonomía de un bar de aquella época, ¿no? También, ¿no? Que no sí, sí, porque ser. Mucho no ha de haber cambiado. Bueno, por dentro está muy reformado, está muy bien, pero está lleno de cuadros, de fotos y de. Porque la colección fotográfica de la Peña La Estrella, yo creo que en su inmensa mayoría es de. También de agrupaciones sí, ya de democracia, pero tiene una cantidad de fotografía de años 50 y demás que es muy interesante. Bueno, y allí, por supuesto, Francis sigue cantando, porque ya, Francis, hasta que la gente ya, se tiene que ir. La petición popular, ya lo ponemos ya cantando, hasta el vaporcito, ya alguien que se arrima, te echa el humo por lo harto. Pues bueno, amigos, que nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con una coplilla que nos va a cantar Francis. Yo aprovecho, mientras que Francis le da un tiento a la guitarra, para agradecerles a ellos y para despedirme de todos vosotros, que nos vemos la semana que viene, hablando de carnaval, de cultura, de historia, de lo que se tercie, siempre hirvanado con el carnaval. Que lo dicho, yo me despido y os dejo con Francis, que él mismo va a decir que el copla va a cantar y ya, cuando él termine, ya nos habremos ido. Besitos. Bueno, nos despedimos con un tango del coro de Estampas Gaditanas de 1949, que habla del hambre de la canina que había en la época. Como de la canina nadie se escapa, va por los bares buscando usted donde den buena tapa y por poco parné, nada le importa el vino que ha de beber. Si por seis gordas quiere un bistec, en muchos bares le ponen pescado que tiene 40 días. Y si lo come no le quepa duda que rompe la alferecía. En otro sitio le ponen lula y hay que fijarse lo que se suda. Qué martirio es vivir con calamidades, lo que estoy pasando no lo sabe nadie. Si yo lo pudiera aguantar, le aseguro a usted que no me muero ni aunque me coja el exprés. Chiquita, ten en cuenta que yo soy un aprendiz. Si no sale la primera, lo tendré que repetir. Dile al camarlengo que no corte más jamón. Un momento está la cosa más bien chunga.